Este, al levantarnos, primero hacer la limpieza, limpiar cada quien en su área, estamos divididos. Y después a ducharnos para venir a desayunar. Después del desayuno, todos a clases. Tiene desarrollo biológico. Dependiendo de cada una de estas, nosotros podemos desglosarlos y tener contacto con ellos en el aula. Me enteré a base del instituto, fue porque muchos de mis paisanos o muchas personas de mi pueblo han venido a estudiar acá y he visto la profesionalización de ellos y cómo se comportan en el pueblo, sus maneras de expresión, y me ha gustado, me he inscrito acá en el Instituto Indígena Santiago siendo interno, y es una oportunidad para mí grandiosa porque comparto con personas de diferentes culturas. Y es muy grato estar acá, ya que cada uno tiene sus maneras de expresarse, sus formas de ver las cosas, de vestirse, de todo, su idioma. Y es lo que hace rico este establecimiento en cultura y en todo. La vida aquí en el instituto ha sido... por apostar en las poblaciones mayas y también en la retroalimentación que los exalumnos, los padres de familia, independientemente de su filiación religiosa, ya sea de espiritualidad maya, sea protestante, sea católica o agnóstica, podamos nosotros convertirnos en un centro intercultural y de comunicación donde todas las personas puedan decir su propia palabra, donde quizás los jóvenes puedan salir con una visión de mundo más esperanzadora para sus comunidades, y es un proceso de mucha utopía. Y la utopía la vamos alcanzando día a día en el duro cotidiano, porque los esfuerzos que hacemos son esfuerzos muy humanos, donde nos interesa la persona. Que yo he aprendido muchas cosas de mis compañeros, cómo ver la vida, cómo enfrentar la situación que estamos nosotros también. También he compartido con los compañeros, he aprendido otras palabras en el idioma maya, en otros idiomas mayas, y hasta incluso aquí nos enseñan el inglés también, ¿va? En el instituto hemos pasado por las 5 granjas o áreas agropecuarias, de las cuales está horticultura, la siembra de hortalizas, agroforestería, que es la elaboración de abono orgánico, ganado lechero, que es lo que concierne a ganado, leche, queso, requesón, etcétera. He estado también en el área avícola de las aves, cómo criarlas, cómo darles mantenimiento. También ahora estoy en porcinocultura, donde tenemos cerdos, o teníamos cerdos porque el último ya fue destazado, y ahorita estamos con las ovejas, tenemos producción de ovejas para el consumo y venta del instituto. En esta situación, los jóvenes son mayahablantes, el español lo utilizan como segunda lengua, y privilegiamos procesos de nivelación, porque los muchachos de las áreas rurales llegan con ciertas desventajas educativas por el empobrecimiento y no debido a sus potencialidades como seres humanos. Y ahora que lleguemos al pueblo, tal vez dar un buen ejemplo y mostrar lo que hemos aprendido, los valores que se nos han inculcado, todo lo que se nos ha enseñado, y dar lo mejor de nosotros siempre, ya que de nosotros como futuros maestros están el futuro del país, y debemos de dar lo mejor y ser responsables con nuestros actos, actitudes, y dar un buen ejemplo de vida para las demás personas y seguir apoyando la educación. Chile de pimiento y el chile jalapeño para poder... Ya metí a esa, la amarramos. Bueno, la fundación nos brinde como un 75%, ¿no? Nosotros tenemos que pagar un resto también, que también esa gran ayuda también nos sirve, ya que nuestros papás no pueden pagar así todo completo, sino por eso la mayor parte de nosotros estamos aquí por esa gran ayuda que nos dan. Se puede apoyar en la transferencia de conocimiento, que es muy importante. Otra forma puede ser vía becas. Tenemos algunas instituciones, el porcentaje ahorita de 170 jóvenes, el 40% están becados, parcial o totalmente.
Entonces, una forma también de colaborar es que mediante apadrinamientos personales o vía institución hacen este aporte en lugar del joven. Vía institucional hay varias formas. Por ejemplo, con la Fundación País hace 2 años logramos que AMANCO y otras instituciones, por la vía de responsabilidad social empresarial, nos hicieran aportes, por ejemplo, en sistemas de microgoteo, en los tanques para guardar agua y que eso luego bajen por gravedad, e hicieron un aporte, por ejemplo, en efectivo para compra de plántulas, o simplemente nos pueden permitir su plataforma de red social y nos pueden remitir a otras instituciones que su misión puede articularse con la nuestra y de esta forma y así lo pueden colaborar. Otra forma de colaboración es la que tenemos, por ejemplo, con la Fundación Pestalozzi Italiana. Ellos tienen el programa de aulas en convivencia. Entonces, el Instituto Interamericano de Aprendizaje Social, el IARS, nos colabora con la capacitación anual de jóvenes con un kit pedagógico. Otra forma es con los pasantes o EPESistas, por ejemplo, en este caso de la Universidad San Carlos, en los que estudian zootecnia. O están en veterinaria, vienen y hacen sus prácticas acá de pesistas y esto nos va impactando en los niveles productivos, en el manejo de bioseguridad, en las capacitaciones a los jóvenes. Entonces, todo lo que sea capacitación en la área técnica también nos colabora a nosotros porque al final de cuentas los jóvenes son los que van a hacer el efecto multiplicador en sus comunidades de origen. Y también le invito a que siga apoyando a más jóvenes de indígenas.